La máxima casa de estudios de la entidad se ha caracterizado desde su fundación por ser cuna de héroes y crisol de pensadores. Uno de los más representativos es, sin lugar a dudas, don José María Morelos y Pavón. Este 30 de septiembre se conmemora el 253 aniversario de su natalicio y por ende se evocan sus ideales independentistas y su lucha por alcanzar un México más justo e igualitario. Fue en 1765, en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, que nació el también llamado Siervo de la Nación, quien años después sería considerado uno de los artífices más importantes en la constitución de los poderes del Estado. Cabe recordar que al cumplir 25 años, Morelos comenzó a estudiar para sacerdote en el Colegio de San Nicolás, en donde tuvo la oportunidad de conocer al entonces rector de la institución, Miguel Hidalgo y Costilla. Tras varios años en el sacerdocio, en 1809, Morelos se enteró de los planes sobre un levantamiento y un año después, junto a Miguel Hidalgo, iniciaron con el movimiento de la independencia de México. En 1813, convocó al primer Congreso Independiente de Chilpancingo, en el que leyó los sentimientos de la nación, documento que él mismo redactó y el cual enarbola la Declaración de la Independencia, la soberanía nacional, la organización del gobierno, así como los derechos fundamentales, y que después dio como resultado la Constitución de Apatzingán. Dos años más tarde, acusado de abandono de las doctrinas de la Iglesia y la adopción de herejías de autores malignos, José María Morelos y Pavón murió fusilado el 22 de diciembre de 1815. Sin embargo, su legado sigue vigente en la actualidad. Este 30 de septiembre se cumple otro aniversario del natalicio de uno de los próceres independentistas que forjaron la identidad nicolaita. Hablamos de don José María Morelos y Pavón. Es la forma de darle la bienvenida. ¿Cómo están? A nombre de este gran equipo de radio y televisión nicolaita le estamos saludando cada uno de mis compañeros. Bueno, con el acompañamiento de una comisión en el Senado de la República, los rectores de 10 universidades públicas que estamos en una grave crisis, en problemas financieros, con muchas dificultades, han alcanzado los primeros acuerdos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La intención es lograr la canalización de recursos económicos para la atención de las instituciones universitarias e impedir que más de 500,000 estudiantes se vean afectados en su forma en su formación profesional. Bueno, pues en rueda de prensa, el rector nicolaita Medardo Serna González mencionó que se apoyará en primera instancia a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y después a la Casa de Hidalgo. Así lo dijo. Se va a empezar a atender a Morelos. Todos sabemos que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos está en huelga en estos momentos. Así que es a la que se le va a dar prioridad ya por parte de Hacienda y las instancias de educación que correspondan junto con los senadores. Y en estos primeros acuerdos también se quedó plasmado que seguiríamos en atención la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que son prácticamente las que estamos ya con la insolvencia en puerta. Así que ayer fue una muy buena reunión. Pudimos también firmar los rectores un documento que va dirigido a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en los términos que acordamos con los diputados en la visita que hicimos el jueves de la semana pasada. Entonces creo que vamos avanzando. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo refrendó la calidad de 21 programas que fueron evaluados para la permanencia en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, la maestría y el doctorado en metalurgia. Así se obtiene el nivel internacional. Una vez más, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo refrendó la calidad del 100% de los 21 programas de posgrado que fueron evaluados por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Así lo anunció el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, luego de que se publicaran los resultados el pasado 21 de septiembre. Estamos hablando de 21 programas de posgrado, de los cuales 12 son maestrías y 9 son doctorados. Estos programas, por término de vigencia de su acreditación, fueron sometidos en meses pasados a una evaluación externa y tuvieron afortunadamente dictámenes favorables. Destacó además que sumaron otros 2 posgrados en el nivel internacional a los 5 existentes, la maestría y el doctorado en metalurgia, para sumar 7 programas con esta clasificación, la más alta otorgada por el Consejo. Por su parte, la Coordinadora General de Estudios de Posgrado, Rosa Elba Norma del Río Torres, recordó que en la escala establecida por el CONACYT, de los 52 programas de posgrado Nicolaitas, 7 son internacionales, 26 consolidados, 16 en desarrollo y 3 de reciente creación. Adelantó que antes de que culmine este año se lanzarán otros 3 programas de reciente creación y para el 2019 entrarán a evaluación por término de vigencia otros 6. Designa la autoridad federal a los doctores Katia Villafán Vidales, a Medardo Serna González y a Zoe Infante Jiménez. Esto en el Consejo Técnico Área Académica de la Zona Especial, de la Zona Económica Especial, allá en Lázaro Cárdenas, La Unión. Este consejo tendrá un carácter multidisciplinario y con autonomía en sus funciones, además de fungir como instancia intermediaria para el desarrollo de la zona para efectos de seguimiento permanente a su operación, y estará constituido por representantes de los sectores académico, empresarial y trabajadores que residan en la zona. Enhorabuena por nuestros 3 académicos y el rector Nicolaita, desde luego, Medardo Serna González. Bueno, esta semana se realizó el coloquio hacia un modelo de responsabilidad social universitaria en la región centro-occidente de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Se trata de desarrollar un espacio de intercambio y colaboración para crear un modelo educativo transversal. En el marco de la inauguración del coloquio hacia un modelo de responsabilidad social universitaria en la región centro-occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, el rector Medardo Serna González dijo que desde las universidades el concepto de responsabilidad social debe ser capaz de afrontar los retos del presente. Y estos son el uso de las redes sociales, los cuales han permitido que se difundan información falsa, descrédito, odio hacia otras personas y organizaciones. Agregó que otro reto a afrontar son los efectos que ha traído consigo el cambio climático a través de una cultura de preservación del entorno. Y dijo que el papel de los docentes para lograr una cultura de responsabilidad social en los alumnos, como ejemplo a seguir, y como formadores de planes y programas de estudio que incidan en un cambio social dirigido a la consecución de la paz. Durante su mensaje inaugural, a nombre del presidente de la ANUYES, Jaime Valses Ponda, el secretario general académico de la asociación, Roberto Villers, mencionó que el modelo debe apuntalarse en una posibilidad de las instituciones de educación superior de ser difusora de la cultura, canal por el que puede socializar los conceptos de responsabilidad social y, por otra parte, la vinculación entre universidades y la sociedad civil. Entrevista y más información después de esta pausa. Los espero. Foro Estatal de Consulta Participativa en Michoacán. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador invitan a participar en el Foro Estatal de Consulta Participativa en Michoacán.
Se trata de una amplia consulta ciudadana para escuchar la voz, experiencia y propuesta de los actores vinculados al sector educativo que conduzcan hacia un nuevo acuerdo para una educación con equidad y calidad para todos. El foro en Morelia, Michoacán, se realizará el jueves 4 de octubre a las 10:30 horas en el Gimnasio Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana, a un costado de Rectoría en Ciudad Universitaria. Consulta las bases en los sitios porunacuerdoeducativo.com y en www.mich.mx. Por un acuerdo nacional para la educación. Participa. Los Nicolaitas siempre participando y con esta actitud de servicio y compromiso, estudiantes de Enfermería y Salud Pública, acompañados por representantes universitarios, se trasladaron a Peribán, la zona siniestrada de Peribán. Y aquí los detalles. Con gran actitud de servicio y compromiso, brigadas de salubristas y estudiantes de enfermería de la Casa de Hidalgo se trasladaron a la comunidad de Peribán de Ramos para dar orientación y diagnósticos de salud a la comunidad afectada por la tromba causada el pasado domingo. Para dar asistencia de salud y conocer la situación de la comunidad después de las afectaciones sufridas. De igual manera asistió la secretaria de Difusión Cultural Norma Lorena Farías, acompañada de funcionarios para la entrega de donativos que recibieron en el Centro de Acopio Universitario, que se montó en las instalaciones del Centro de Información de Arte y Cultura. En el estudio, Fernando Jaramillo entrevistó al doctor Alberto Gómez Tagle. Es un investigador del INIRENA y nos habla de la investigación basada en un análisis hidroclimático histórico, la precipitación y uso del suelo en Peribán y en Pico de Tancítaro. Además, nos habla de las causas del desastre de esta zona, la prevención y la educación. Vamos con ellos. ¿Qué tal? Como siempre, es un gusto que nos acompañen esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas, siempre tratando temas muy importantes y relevantes en esta sección. Y hoy nos visita en el estudio el doctor Alberto Gómez Tagle, quien es investigador del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales y INIRENA de nuestra máxima casa de estudios. Y vamos a tratar un tema muy interesante, muy actual, que es precisamente un análisis hidroclimático histórico, precipitación y de uso de suelo en Peribán, Michoacán y Pico Tancítaro. Respecto a los recientes acontecimientos climatológicos que se han presentado en esta región y que han devastado precisamente al pueblo de Peribán, él nos va a informar un poco acerca de algunas posibles causas que han originado este fenómeno. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes y bueno, pues lo que podamos platicar, estamos aquí a la orden. Doctor, coméntenos qué es lo que ha acontecido en esta región de Michoacán en base al análisis que ustedes han realizado sobre este cambio climatológico, sobre esta situación de alguna manera hidroclimática que está sucediendo en la zona de Peribán. Sí, nosotros hicimos un análisis, empezamos esto desde hace ya bastante tiempo, por lo menos 2 años que estamos trabajando nosotros con el análisis de toda la zona. Y lo primero que hicimos fue hacer un análisis histórico de las precipitaciones de la estación de Peribán, del Sistema Meteorológico Nacional. Trabajamos con precipitaciones de los años de 1969 hasta 1997, los que tenemos registro. Y lo que analizamos fue los periodos de retorno. ¿Cada cuánto tiempo se presentan lluvias? ¿Con qué intensidades? De acuerdo a lo que menciona la Comisión Nacional del Agua, nos están reportando una intensidad de 58 litros por metro cuadrado en un lapso de 2 horas. Esto nos da una intensidad de aproximadamente 28 o 29 litros por metro cuadrado por hora. Estos son 29 milímetros de precipitación por hora. Cuando hicimos el análisis, resulta que este tipo de eventos de precipitación, cada 5 años tenemos eventos más o menos de esta misma intensidad, hasta 70 litros por metro cuadrado, que es una cantidad bastante considerable, y cada 50 años tenemos eventos más o menos de 167 litros por metro cuadrado, 167 milímetros, esto en lapso de 24 horas. Además, hicimos otro análisis con la estación de Peribán, de la Asociación de Productores de Aguacate del Estado de Michoacán. Está disponible, esta información está disponible en línea, cualquiera puede hacer el análisis de estos datos. Descargamos estos datos y con la información de 2010 a 2018 encontramos más o menos 1992 eventos de precipitación y el evento de precipitación que tuvimos el pasado 21 está dentro de los parámetros, digamos, elevados, pero normales de precipitación.
Doctor, ¿algún factor, aparte de lo que nos está comentando, de estos fenómenos climatológicos, que haya originado que en esta región se hayan agravado la situación que se está presentando actualmente, que haya sido tan devastadora? No sé si se esperaba o no se esperaba que fuera a resultar un fenómeno que tuviera este impacto tan fuerte. Mira, la cuenca del arroyo Cutio, la cuenca que se desbordó de este río, es una cuenca que tiene su parte alta en la arenada total Pico de Tancítaro. El Pico de Tancítaro tiene aproximadamente como 23 mil hectáreas de superficie, y de esta cuenca del arroyo Cutio, más o menos el 39%, en una parte importante que también está dentro de la natural protegida, ya no son bosques, son huertas de aguacate. Entonces, una parte es, hubo un cambio de uso del suelo que está afectando grandemente a la zona de la cuenca, pero además hubo mucho, invasión de la zona federal. La zona federal es una zona asociada al arroyo, inmediata al arroyo, en la cual la gente no debe construir. El análisis que nosotros hicimos con las imágenes que tenemos disponibles indican que muchas casas estaban sobre la zona federal, y esto quiere decir pues que no tiene puntos de desfogue, el agua que de estas crecidas no tiene punto de desfogue, y esto es parte de lo que está ocurriendo. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, tuvimos un cambio de uso del suelo muy importante en la cuenca. El 39% de la cuenca es bosque, pasó de bosque a ser huertas de aguacate. Número dos, en el área natural protegida Pico de Tancítaro tenemos aproximadamente el 18% de la superficie de las poco más de 23 mil hectáreas. Ahora ya son huertas de aguacate, ya dejaron de ser bosque. Tuvimos una invasión de la zona federal por parte de las personas que realizaron construcciones en esta zona donde no deberían, y además tuvimos un impacto negativo sobre la red hidrográfica como parte de la modificación del uso del suelo. Las intensidades de precipitación son elevadas, pero no están fuera de los parámetros normales, así que esto es lo que nosotros podemos mencionar acerca de este caso. Doctor, finalmente, ¿qué es lo que hay que prevenir? ¿Qué es lo que se puede hacer para evitar que este tipo de catástrofes acontezcan en esta temporada de lluvias? Porque está realmente impactado la forma en que devastó la comunidad de Peribán. Sí, mira, una de las cosas que ocurrió es que este evento de precipitación usualmente ocurre entre junio y julio. Sin embargo, este evento ocurrió en septiembre, cuando el suelo ya está muy saturado. Entonces, para prevenir, número uno, tenemos que tener zonas de áreas naturales protegidas y zonas de bosque que reviertan el efecto del flujo de agua superficial. El cambio del suelo lo afecta mucho, la degradación de la red hidrográfica lo afecta mucho, pero también educar y trabajar con la gente, porque que no corra agua en un arroyo durante 10 años o 15 años no quiere decir que no va a correr. Si el arroyo está ahí, es porque naturalmente ahí ocurrió un flujo de agua. Entonces tenemos que trabajar mucho con la gente, y tenemos que trabajar mucho, ¿sabes con quién, Fernando? Con nuestros políticos. Nuestros políticos muchas veces no están viendo estas perspectivas. Estas perspectivas son muy importantes, puesto que tenemos la información técnica, la capacidad técnica, pero muchas veces no nos están haciendo caso. Entonces tenemos que trabajar tanto con la gente como con nuestros políticos. Doctor, es un tema que podríamos pasar horas discutiéndolo, porque además son muchos los factores que podríamos mencionar acerca de este fenómeno. Le agradezco mucho su presencia aquí en el estudio. Estaremos al tanto de lo que está aconteciendo, de las investigaciones que se están generando en el INIRENA, que son muy importantes, una de las cuales usted también está llevando a cabo, enfocado a lo que es el aguacate, las huertas de aguacate. Esperemos contar nuevamente con su presencia aquí en los Nicolaitas. Muchas gracias. Cuando ustedes quieran, me invitan otra vez, o me los invito yo a donde estamos trabajando en el cerro, para que hagan unas tomas muy bonitas que las pueda ver el auditorio. Bueno, muchas gracias. Haciendo. Muchas gracias. Aceptamos la invitación. Y gracias por acompañarnos aquí en los Nicolaitas. Vamos a un corte y seguimos con más. Amigos, ¿cómo están todos? Alex Sintek aquí saludándolos para decirles que como mexicano me siento muy orgulloso de que en Michoacán, en nuestro país, tenemos la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Una universidad que le da educación a más de 50 mil estudiantes virtuosos, talentosos, que están estudiando medio superior, el grado superior y el posgrado, y que además se encuentra dentro de las 10 mejores universidades de nuestro país. Es un orgullo nicolaita. Felicidades, Universidad de San Nicolás de Hidalgo.
Con resultado de una escrupulosa revisión de los documentos que son presentados para el proceso de inscripción, la Dirección de Control Escolar Nicolaita detectó 15 certificados apócrifos, esto en el nivel bachillerato. Este hecho en automático ha invalidado el ingreso para quienes los han presentado. El titular de control escolar, Damián Arévalo Orozco, nos habla de este suceso y envía mensajes para que no se dejen engañar. Es algo, no quisiera decir común, pero es algo que sucede en cada proceso de admisión. A las personas se les hace fácil conseguir documentos apócrifos. Los medios que ellos utilicen, las formas o las personas que lo hacen, pues son responsables de lo que ellos realizan. Nosotros tenemos una vinculación con la Secretaría de Educación, con todos los subsistemas para poder revisar cada uno de los documentos y poder cotejar que han realizado los estudios. Una vez que termina el proceso de inscripción, nosotros nos comunicamos con las dependencias que por alguna razón sus alumnos vienen a ingresar a la universidad y hacemos un proceso de validación. Se tiene el acuerdo y mandamos la relación de todos los aspirantes a la universidad, o ya en ese caso ya alumnos de la universidad, y les preguntamos, oye, tu estudiante fulano de tal, con la matrícula tal o número de expediente, dependiendo de cada subsistema, nos dice que cursó contigo. ¿Nos puedes validar ese documento, la información? Valida. Por más caro que se lo vendan, no nos va a servir de nada. Y que nos apoyen. Nosotros le pedimos al rector que nos permitiera, a través de la prensa, difundir esta información para que personas que tienen alguna necesidad no se vean defraudadas. ¿Sí? Es muy lamentable. El programa de salud pública fue visitado por los evaluadores de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, las CIES, que desarrollarán la verificación in situ para identificar fortalezas y áreas de oportunidad. De igual manera, la licenciatura en medicina veterinaria busca reacreditarse por tercera ocasión, esto por parte de la CONEVET. La Facultad de Letras recibió la visita del comité acreditador con la intención de subir el 91.5 de la matrícula de calidad de la Michoacana. También le comentó que la licenciatura en economía también se encuentra en este proceso de reacreditación en busca de la excelencia por parte del Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica. Enhorabuena por todas estas reacreditaciones. Aquí le comentamos en este programa cuando fueron eméritos 5 distinguidos nicolaitas. Bueno, pues ya se entregaron los primeros reconocimientos a estos grandes universitarios, quienes imparten ahora conferencias sobre sus áreas de estudio. En rueda de prensa, la coordinadora de la investigación científica, Ireri Suazo Ortuño, dio a conocer los detalles del 13º Coloquio Internacional Multidisciplinario que realiza la unidad del Balsas, estamos hablando de Huetamo. Esto será el próximo mes de octubre. En esta ocasión estamos aquí porque queremos dar a conocer a la sociedad nuestro 13º Coloquio Internacional Multidisciplinario 2018. 13º coloquio. Tenemos 13 años llevando a cabo la organización de este coloquio y en este sentido queremos invitarlos, queremos comentar que nos acompañen al coloquio que tradicionalmente se lleva a cabo en la ciudad de Huetamo. De esta manera ponemos punto final. A nombre de todos mis compañeros, un saludo especial a mi compañera y amiga Yuri Servín. Ella cumplió años aquí, en este programa lo celebramos. Bueno, yo me despido, soy Areri Sánchez, lo esperamos la próxima semana. Hasta entonces, gracias.